Reciban nuestros saludos al iniciar la actividad orientadora número 4 de la asignatura Pediatría 2. Antes de abordar los contenidos nuevos, es importante que recuerdes la clasificación de las infecciones respiratorias agudas, los factores de riesgos o predisponentes, los signos de gravedad, así como el algoritmo para su manejo, estudiados todos en la semana precedente. Estos te serán de gran utilidad para orientar el estudio de los procesos bajos, entidades responsables de una elevada tasa de morbimortalidad en el mundo. De ahí la importancia de su prevención, diagnóstico y seguimiento adecuado en la comunidad. Al concluir la actividad, serán capaces de describir el cuadro clínico, etiología y las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas altas, emitir el diagnóstico positivo, diferencial y su pronóstico, así como seleccionar la conducta terapéutica integral en cada una de ellas. Recordarás que las infecciones respiratorias agudas bajas son aquellas que afectan fundamentalmente a la epiglotis o a las estructuras del sistema respiratorio por debajo de ella, laringe, tráquea, bronquios de diversos diámetros o al lobulillo pulmonar, en particular alvéolos y o al tejido pulmonar intersticial que los rodea. Iniciaremos el estudio de los CRUPS infecciosos agudos, los cuales son procesos inflamatorios que afectan a la laringe, la tráquea y los bronquios. Constituyen un síndrome obstructivo laríngeo caracterizado por tos áspera, ronca, a menudo acompañada de respiraciones ruidosas de tono grave, generalmente durante la inspiración, y que indican una obstrucción de las vías aéreas bajas estratorácicas. Se acompaña además de afonía o ronquera, que indica una inflamación de las cuerdas vocales. De esta forma, producen los cuadros clínicos de laringitis, epiglotitis aguda o laringitis supraglótica, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis y laringitis espasmódica. Esta última no se debe a una infección directa de la laringe, pero por lo general está precedida de un cuadro viral que parece influir en su desencadenamiento. Es por ello que se incluye dentro de esta clasificación. Existen factores que predisponen a la obstrucción. Ellos son la corta edad. Mientras más pequeño es el niño, la infección tiene más posibilidades de presentarse y de ser más grave, debido a condiciones anatómicas e inmunológicas. Otros factores son el sexo masculino, la tendencia personal y familiar y la hiperreactividad, que puede ser alérgica o no. Dentro de las condiciones anatómicas se encuentran el diámetro más pequeño de estas estructuras, la existencia de un ángulo más agudo y vertical entre la epiglotis y la glotis, dando lugar a la conocida epiglotis en omega, la presencia de los pliegues aritenoepiglóticos más redundantes con una armazón cartilaginosa menos rígida. Los factores inmunológicos están relacionados con la no exposición con diversos agentes infecciosos, sobre todo virus, capaces de producir estas infecciones, y por lo tanto no se han creado los mecanismos de defensa específicos contra ellos. En el sexo masculino se presenta con más frecuencia que en el femenino, sin que se sepa la causa. Por otra parte, existe una tendencia personal y familiar, pues alrededor del 15 al 20% de los pacientes con CRUP tienen una historia familiar positiva a estos mismos cuadros. Las laringitis, laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis, también denominadas CRUPS subglóticos o CRUPS virales, serán descritas en conjunto, ya que suelen presentar manifestaciones clínicas comunes y tanto las complicaciones como su tratamiento son semejantes. Es importante que identifiquen algunos signos que las diferencian. La etiología es casi siempre viral. Los virus que con mayor frecuencia los producen son los parainfluenza 1, 2 y 3, aunque se han descrito
Estos cuadros en infecciones por virus influenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio o metaneumovirus humanos. Entre los agentes bacterianos se encuentra el Corynebacterium diphtheriae, neumococos, estafilococos y estreptococos. Se presentan con mayor frecuencia en el niño de 2 a 5 años. Generalmente, el cuadro está precedido durante 12 a 72 horas por un cuadro catarral inespecífico con febrícula o no. Después, comienza una tos perruna y ronquera ligeras, que pueden aumentar acompañadas de fiebre de intensidad variable, anorexia, decaimiento y estridor inspiratorio. En tu autopreparación, profundizarás en las características clínicas que distinguen a cada una de las entidades que se agrupan como CRUBS, lo cual te ayudará en la preparación para la discusión de casos clínicos que sobre ellas presentas en esta semana. Su severidad depende del grado de obstrucción laríngea, por lo que pueden presentarse cuadros ligeros, moderados o severos. Para realizar esta evaluación, tendrás presente la coloración de la piel, el grado de retracción del tórax, el estado de la conciencia, la intensidad del estridor y las características del murmullo vesicular. Te recomendamos realices un cuadro sinóptico donde resumas estos aspectos en cada una de las clasificaciones. Puedes consultar para ello la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. En un mismo niño, el cuadro puede manifestarse al inicio como una laringitis subglótica, en pocas horas como una laringotraqueitis y posteriormente, en más o menos tiempo, como una laringotraqueobronquitis. Es una afección descendente. El diagnóstico positivo se realiza sobre la base de las manifestaciones clínicas y los antecedentes. No obstante, deben indicarse algunas investigaciones para establecer la causa. Es importante que revises los exámenes auxiliares que se plantean, los cuales aparecen bien detallados en la bibliografía del tema. Los diferenciarás de los CRUBS no infecciosos que se producen en el curso de las laringitis alérgicas, el edema angioneurótico y la aspiración de cuerpos extraños. A veces, erróneamente, se confunde una laringotraqueobronquitis con una bronquiolitis, pero en esta no hay tos perruna o crupal, estridor inspiratorio ni ronquera. Entre las complicaciones se encuentran las infecciones bacterianas secundarias, las atelectasias y el aire extraalveolar, como en los neumomediastinos, neumotórax o enfisema subcutáneo, debido a menudo a la demora en establecer una vía aérea artificial. Te recomendamos que revises estas infecciones respiratorias bajas no complicadas que producen CRUBS, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura. Continuaremos con el estudio de la epiglotitis, inflamación de las estructuras supraglóticas, que produce una obstrucción respiratoria muy grave, potencialmente mortal. A diferencia de las entidades anteriores, su etiología es bacteriana, fundamentalmente causada por Haemophilus influenzae tipo B. Después de la vacunación, es una enfermedad infrecuente en niños. Se presenta entre los 2 y 5 años de edad, fundamentalmente en menores de 3 años, y se caracteriza por fiebre elevada, estado toxinfeccioso, dificultad para tragar o disfagia, saliveo y tos crupal sin ronquera. Generalmente, el niño habla poco por el dolor de la orofaringe. Puede estar sentado hacia adelante con la boca abierta, cuello en hiperextensión y brazos hacia atrás en la cama, lo que se conoce con el nombre de posición en trípode. El diagnóstico positivo se realiza mediante la laringoscopía directa, a través de la cual se aprecia una epiglotis inflamada y enrojecida. Puede producirse un paro respiratorio al tratar de visualizar la orofaringe, por lo que esta maniobra debe realizarse con extremo cuidado.
En el hemograma se constata leucocitosis con neutrofilia importante y en el cultivo de las secreciones se puede aislar el germen. El pseudocrup nocturno o laringitis espasmódica se asocia a hiperreactividad laríngea e infecciones virales. Se manifiesta bruscamente en la noche, precedido en horas o pocos días de un cuadro catarral alto no específico o de coriza. El niño se despierta ansioso, sudoroso y pálido, con tos perruna, ronquera, estridor inspiratorio y a veces con tiraje alto supraesternal e infraclavicular. En la mañana mejoran los síntomas, con tendencia a repetir varias noches, incluso puede repetirse en meses sucesivos cuando éste sufre de una infección respiratoria alta leve. Te sugerimos, para una mayor organización de tu autopreparación, que resumas en forma de un cuadro sinóptico las características diferenciales de las afecciones crupales, teniendo en cuenta la causa, la edad pico, la forma de presentación, el saliveo, la fiebre y la tos. La conducta a seguir varía de acuerdo a la severidad de los síntomas. Se hospitalizará a todo menor de un año y los que presenten un crup moderado o grave independientemente de la edad. En los crups ligeros se indica humidificación o vaporizaciones durante 15 o 20 minutos y dexametasona por vía oral a razón de 0,15 miligramos por kilo de peso por dosis cada 6 a 12 horas. En los casos moderados, emplearás epinefrina racémica, 0,5 mililitros al 2,25% en nebulizaciones y dexametasona por vía oral en dosis de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo de peso cada 6 a 12 horas. Además, colocarás al niño en atmósfera húmeda. En los casos severos, se emplea epinefrina racémica nebulizada a la misma dosis del crup moderado. Dexametasona, 0,5 miligramos por kilo por dosis cada 6 a 12 horas según evolución. De ser necesario, se realizará intubación endotraqueal, mucho más recomendada que la traqueostomía. La epiglotitis se considera una emergencia que requiere de ingreso directo en salas de cuidados intensivos e inmediatamente realizar intubación endotraqueal. Si el traslado a esta unidad demora, debes lograr una vía para la entrada del aire, incluso colocando una aguja o trocar grueso en la tráquea, si no dispones de otro recurso. También emplearás antibióticos del tipo de las cefalosporinas, de segunda o tercera generación. Profundiza en estas opciones terapéuticas a través de la bibliografía básica. Continuamos con las bronquitis agudas, la cual es la inflamación de las membranas mucosas de los conductos bronquiales que se acompaña en ocasiones de una excesiva producción de mucus. Afecta principalmente los bronquios mayores extrapulmonares, incluyendo la tráquea, por lo que el término más adecuado sería traqueobronquitis aguda. Generalmente es un trastorno de curso benigno, leve y reversible. Es producida por virus en más del 95% de los casos, entre los que se encuentran adenovirus, influenza A y B, parainfluenza, rinovirus y virus sincitial respiratorio. Le sigue en frecuencia el Mycoplasma pneumoniae como causa primaria. Suelen ser factores predisponentes las alergias, el clima, la contaminación atmosférica y la sinusitis. Puede asociarse a otras enfermedades como la gripe, la tosferina, el sarampión, la difteria, la escarlatina y la fiebre tifoidea. El cuadro clínico se presenta generalmente a continuación de una infección viral de las vías respiratorias superiores. Se caracteriza por presentar una tos seca, persistente e irritante. Pocos días después, la tos se vuelve productiva,
Y si el niño es capaz de expectorar, el esputo es claro en un inicio y muco purulento después. Entre el quinto y décimo día, las secreciones aclaran. La tos va disminuyendo progresivamente y desaparece al cabo de una a dos semanas. Este cuadro puede acompañarse de náuseas y vómitos, en particular con los accesos de tos, disnea en ocasiones, fiebre ligera, malestar general, molestias retroesternales, sensación quemante y dolor en la parte anterior del tórax. En el examen físico, los hallazgos son variables. Puede haber polipnea ligera o moderada, la respiración es ruidosa y en la auscultación casi siempre hay ruidos respiratorios gruesos o roncos, aunque se pueden encontrar estertores húmedos o sibilantes. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, no requiriendo de investigaciones de laboratorio o radiológicas, con excepción de aquellos pacientes en los que se sospeche una complicación bacteriana secundaria. Las complicaciones no son frecuentes, aunque en niños desnutridos y con otras afecciones debilitantes pueden aparecer complicaciones bacterianas como las neumonías. También pueden presentarse atelectasias. No existe un tratamiento específico. Se emplean medidas generales, entre las que se encuentra la administración de líquidos frecuentes, el control de la fiebre y humidificación del ambiente. Solo se utilizarán antibióticos si se comprueba infección bacteriana sobreañadida. La tos, cuando es productiva, no debe suprimirse por ser un mecanismo efectivo en la movilización y aclaramiento de las secreciones bronquiales. Los expectorantes, mucolíticos y los antihistamínicos tampoco son eficaces. Los broncodilatadores, como el salbutamol, pueden aliviar los síntomas en caso de hiperreactividad bronquial asociada. Otras de las entidades que estudiarás es el síndrome coqueluchoide o tosferinoso, el cual debe su nombre a la tosferina, enfermedad infectocontagiosa que estudiaste en el tema 1 y que posee el cuadro clínico representativo de este síndrome. Sin embargo, existen otros agentes infecciosos y otras causas no infecciosas que remedan este cuadro clínico y que es importante que conozcas. Para ello, te sugerimos revisar la bibliografía básica y complementaria que se encuentra disponible en el CD de la asignatura. Para establecer su diagnóstico etiológico, se realizan los estudios bacteriológicos como cultivos, inmunofluorescencia, fijación del complemento y sueros pareados. Otros estudios, como electrolitos en sudor, radiografías de tórax y cuello con vista anteroposterior y lateral, broncoscopía, tomografía axial computarizada y esofagograma, ayudan a dilucidar la etiología no infecciosa. Su manejo es similar al de la tosferina. En las causas virales, el tratamiento es sintomático. En las no infecciosas, tratarás la enfermedad de base. La bronquiolitis es otra de las infecciones respiratorias agudas bajas que afecta a los bronquiolos terminales. De gran frecuencia en la infancia, sobre todo en los dos primeros años de la vida y en épocas de invierno. Su origen es viral en más del 95% de los casos y se presenta en forma epidémica. Sobre este tema, presentas un taller en esta semana, por lo que te sugerimos revisar la guía que aparece en el CD que te permitirá organizar la autopreparación del mismo. Estudiaremos ahora las neumonías, las cuales son procesos inflamatorios agudos que afectan las zonas más distales del sistema respiratorio, bronquiolos, alveolos y o tejido intersticial pulmonar. Nos limitaremos a considerar las neumonías agudas infecciosas adquiridas en la comunidad, las cuales condicionan una epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico y pronóstico específicos. En general, son causadas por virus y bacterias del medio ambiente, pero también
son producidas por micoplasma, protozoarios, rickettsias y hongos. La infección pulmonar ocurre cuando uno o varios de los mecanismos anatomofisiológicos que protegen el tracto respiratorio inferior están alterados y los microorganismos logran alcanzarlo a través de la vía inhalatoria o hematógena. Cuando los gérmenes llegan a las vías aéreas distales en grandes cantidades o con mayor agresividad, el macrófago alveolar inicia una respuesta inflamatoria, atrayendo polimorfos nucleares circulantes al espacio alveolar, los que ayudarán en la fagocitosis y destrucción de patógenos. La interacción entre la patogenicidad de estos microbios y la integridad del sistema inmune del huésped determinará si éste es capaz de eliminarlos o desarrollar una neumonía. La ocupación alveolar por el exudado inflamatorio provoca la aparición de alveolos perfundidos pero no ventilados, que no colaboran en el intercambio gaseoso y condicionan la aparición de hipoxemia y áreas de cortocircuito intrapulmonar. En respuesta a la hipoxemia, se produce hiperventilación secundaria y alcalosis respiratoria. La hipercapnia es rara. En la literatura recomendada, encontrarás los factores que pueden alterar los mecanismos de defensa de las vías aéreas. De acuerdo a la anatomía patológica, a la clínica y a la radiología, las neumonías pueden clasificarse en lobares o segmentarias, a focos diseminados o bronconeumonía e intersticiales. Es importante que en tu estudio individual profundices en la clasificación etiológica de las neumonías según la edad, lo cual te permitirá una mejor orientación diagnóstica y favorecerá la utilización terapéutica antibiótica más precisa y racional. Las manifestaciones clínicas varían según la edad y habitualmente son más severas en niños pequeños. Es importante que indagues acerca de los factores de riesgo que aprendiste en la semana precedente. Recuerda que a mayor número de estos, más posibilidades de gravedad y muerte. En tu autopreparación, resumirás las características semiológicas de las distintas variedades anatomoclínicas, agrupándolas en el menor de 2 meses y mayor de esta edad. Tendrás presente los signos que sugieren alarma y o evolución desfavorable ya estudiados en la semana anterior. La frecuencia respiratoria es el signo más importante para detectar neumonía y su gravedad. Por lo que es necesario, recuerdes los valores normales límite de la misma por edades ya estudiados en pediatría 1. Si se añade tiraje bajo y gruñido o quejido, afirma el diagnóstico de neumonía. En cuanto a los exámenes complementarios, el hemograma suele ser normal o puede existir leucopenia en las infecciones virales. Las leucocitosis con predominio de neutrófilos sugieren etiología bacteriana, en particular por neumococos o estafilococos. Los recuentos leucocitarios por debajo de 5.000 por 10 a la 9 por litro en las neumonías bacterianas indican mal pronóstico. La eritrosedimentación en las infecciones bacterianas casi siempre está acelerada y la proteína C reactiva normal o ligeramente aumentada. El hemocultivo solo detecta alrededor del 15% de los agentes bacterianos. En el niño, el esputo es de poco valor. El estudio del líquido pleural es importante en las pleuresías y accesos. Otros métodos microbiológicos son costosos y no se practican de rutina. La radiografía de tórax nos confirma la neumonía y la variedad de esta. Es frecuente la disociación clínico-radiológica. Puede encontrarse una hiperaereación bilateral acompañada de opacidades o no en un campo pulmonar o en ambos, reforzamientos peribronquiales o en bandas. Otras veces se presentan infiltrados pequeños difíciles de diferenciar de microatelectasias. Más raramente se pueden presentar condensaciones
y son raras las pleuresías. En la galería de imágenes puedes observar estos signos. El ultrasonido nos permite el seguimiento del derrame pleural y accesos. Las complicaciones pueden ser extratorácicas e intratorácicas, y estas a su vez pulmonares y no pulmonares. Con el uso de los antibióticos han disminuido su aparición, pero siempre las tendrás presente. Describirás las más importantes, entre las que se encuentran el ilio paralítico, las pleuresías, los accesos pulmonares y los neumatoceles. Frente a un niño con diagnóstico presuntivo de neumonía, hay que plantearse dos interrogantes. Primero, determinar si el factor etiológico del cuadro es viral o bacteriano para decidir la administración o no de antibiótico y seleccionar el adecuado según el contexto clínico y epidemiológico. Y segundo, clasificar el grado de severidad de la enfermedad y la aparición de complicaciones para decidir el manejo ambulatorio u hospitalario. Revisa el material complementario Algoritmo para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas, el cual te facilitará el diagnóstico y conducta en los casos no complicados. Recuerda que en la semana precedente estudiaste los criterios científicos que permiten la atención uniforme a todos los enfermos con infecciones respiratorias agudas, los cuales tendrás presentes. También recordarás las medidas generales y locales comunes a todas las infecciones respiratorias agudas no complicadas que aparecen detalladas en la bibliografía del tema. Para el tratamiento específico de las neumonías bacterianas, existen varios esquemas de antibióticos. Teniendo en cuenta la edad, en los menores de 2 meses utilizarás la combinación de benzilpenicilina G y un aminoglucósido del tipo de la gentamicina o amikacina, o en casos graves, una cefalosporina de tercera generación. En el niño mayor de esta edad, emplearás la benzilpenicilina G durante 24 a 48 horas y continuarás con penicilina novocaínica durante 7 a 10 días según la evolución. En alérgico a las penicilinas, se utilizan los macrólidos y la cefalosporina. En tu estudio independiente, profundizarás en el modo de administrar estos medicamentos, así como en el resto de las opciones terapéuticas. Para ello, debes consultar la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Esto te ayudará en la preparación para el seminario que sobre estas enfermedades tienes en esta semana. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La anamnesis y el examen físico minucioso en las infecciones respiratorias agudas bajas son de extraordinario valor para orientar el diagnóstico, identificar el estado de gravedad del niño y detectar a tiempo las complicaciones. La mayoría de estas infecciones tienen etiología viral y se recuperan sin incidentes ni secuelas. En las de etiología bacteriana, el pronóstico está influenciado por la agresividad del agente, la susceptibilidad a los antibióticos utilizados y las características del huésped. El tratamiento precoz y adecuado de las infecciones respiratorias agudas bajas en la comunidad es altamente eficaz y previene la aparición de signos de gravedad, las complicaciones y hasta la muerte. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las infecciones respiratorias bajas no complicadas de la edad pediátrica. En la próxima semana continuaremos con el estudio de la primoinfección tuberculosa y el asma bronquial. Ambas repercuten en el crecimiento y desarrollo del niño y en su adaptación social y escolar. Por estas razones y por su gravedad, sobre todo en los casos de tuberculosis pulmonar, resulta de gran importancia su conocimiento en tu formación como médico integral comunitario.